fuerte en la ganadería empecé yo en el 2012, antes me dedicaba yo a la construcción. Es algo que prácticamente lo viví desde chico y sé los pros y los contras de la ganadería y prácticamente cómo se mueve, ¿no? Nosotros anteriormente, cuando éramos chicos y mi papá durante mucho tiempo pues, suplementaba el ganado prácticamente con pura sal. De repente daba arinolina, que funcionaba muy bien, y ya, es lo único que daba él. Y tenía un rendimiento de más o menos un promedio de 80 a 100 kilos por año, por becerro. Ese es el rendimiento que él sacaba. Yo empecé con la misma escuela en el 2012, haciendo prácticamente lo mismo. Me enteré del producto Vimifos y fui preguntando de qué se trataba el alimento. Entré pues con confianza, honestamente, para ver nuevas opciones de alimentación al ganado. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que nos ha dado más kilos el ganado en el mismo tiempo. Hemos notado nosotros los cambios, hemos incrementado nosotros los consumos de alimento, ayudándolo un poquito al ganado con un poquito más de al alimento que nos vende Vimifos, le metemos un poquito de salvado para que dé un poquito más de que sea un poquito más gustable el alimento y puedan ellos adquirir y nosotros forzarlos a que el alimento se consume en las cantidades que debe ser para que realmente aprovecharlo. El apoyo de ellos con respecto a una dieta balanceada suficientemente económica que nos pueda dar los márgenes suficientes para entrar al mercado de la exportación, siga suplementando el alimento con el producto de ellos. El servicio técnico de Vimifos nos ha ayudado mucho a entender más la alimentación del ganado. He aprendido con ellos con el tiempo. Observan muchas cosas que yo no observaba y ahora pues ya me doy cuenta. Y empiezas a comprender la forma de alimento del ganado y cómo debe ser, el agua cómo debe estar. Cambiamos nuestra forma de alimentar con respecto a los comederos. Antes comían en llantas, ya pusimos otro nivel de comederos que nos hemos dado cuenta que nos ha ayudado mucho levantar el alimento del suelo. Detalles como ese tipo que nosotros ignorábamos totalmente, eso nos ha ayudado mucho a darle la nutrición que el ganado requiere en los momentos precisos. No puedes alimentar ganado cuando realmente no es el momento.